Mis apasionados, hoy te traigo a esta casa que es magnífica, ya lo verás, y que no hemos dado cuenta que está reformada sobre el 2000. Así, ¿quieres verla conmigo? Sí, pues venga, vamos para adentro. ¡Tachán! A ver qué encontramos. Wow, nada más entrar, mirar qué maravilla. Wow, los techos, el armario, qué grande nada más la entrada, mis apasionados. Es una maravilla. A ver, vamos a ver el armario, qué hay por aquí. ¡Guau! Veréis que está un poquito revuelta, ¿vale? Hemos echado un vistazo antes y vemos muchas cosas revueltas, pero bueno. Menos. Todos los armarios están llenos. Que si no os hemos dado cuenta, veréis, llenos totalmente. A ver. En estos cajones hay pañuelo. Es que no me acordaba lo que había. Un cartuchito, la ropita. Mirad qué pedazo de escudo, tío. Aquí tenemos un baúl. A ver qué hay por aquí. Ejército español, esto no lo he visto, nene. Vale, que me echara más antiguo. Esto no sé qué es. Mira, habían pañales. Estos son de personas mayores. Uy, qué cosa más rara. Había alguien enfermo en esta casa. Qué pena. Cada casa es un microcosmos, un pequeño refugio con su propia idiosincrasia, sus propias reglas en las que las personas únicas, como somos todos, nos unimos, normalmente de forma voluntaria, y decidimos desarrollar nuestra vida en común. Estos refugios se acaban convirtiendo en un hogar, un lugar con personalidad propia que conserva en su interior, como si de un tesoro se tratase, nuestras vivencias más profundas. Ahí tenemos una puerta que queda a las escaleras, pero por las otras escaleras, hola. Hola. Por las otras escaleras también dan todas, todo al mismo sitio. Y nada, mis apasionados, mirad. Me gusta esta cristalera, me gustan estas puertas. No las había visto nunca. Y mirad. ¡Tachán! Mirad. ¡Qué sala más bonita! Yo creo que aquí solo comían, mirad. Mirad esto, qué maravilla. Wow, una niña pequeñita. Ah, Virgencita de Montserrat. Mirad cuántos vasitos hay, una jarrita. Se han llevado cosas, por lo que veo, pues se ven los huequecillos. O sea, típica jarrita de sangría. ¡Tachán! ¡Qué rica! Mirad, qué bonito. Bueno, lleno de vasitos. ¡Oh, mirad qué gafas! ¡Ay, hay un par de gafas! ¡Oh, mira! ¡Qué bonitas! Oye, pues me gustan. Bueno, esta no es tanta. Ah, esta era seguro del hombre y esta de la mujer. Arriba, las gafas, que son una maravilla. Aquí está todo un poquito revuelto en los armarios. Un montón de porrones. ¡Ay, mira! La vajilla, ¡qué bonita! ¡Ay, me mola! ¡Qué pasada! ¡Cómo me mola! ¡Qué bonito que es! Vamos a ver qué he visto. Se ponía aquí
a comer. ¿Qué pedazo de mesa más larga? Es que es enorme. Y esta lamparita me... Oye, pues me gusta, ¿eh? Sote. ¿Qué pasote? ¿Estas ahí? He visto ahí un poco ya modernitas, ¿eh? Aquí tenemos la silla. Un momentito, chicos. Hay una foto, pero esa no la puedo enseñar. Mira, han hecho una sillita con las pinzas, ¿eh? De tender. Mira, qué bonito. Ahí hemos tapado eso porque pone el nombre, ¿vale? Pero mirad, tiene ahí como unos ciervos, si os dais cuenta. Y el teléfono, lo antiguo que es. Eso. Y esto, pues que no sé qué es, mis apasionados. No sé si aquí ponías... Ah, es una agenda. Una agenda que no se abre. Ah, es una agendita. La abres y ahí pones los números de teléfono. Hay casas humildes, ostentosas, pequeñas, grandes, limpias, sucias, bonitas, horrorosas. Podríamos seguir un buen rato, pero da igual, porque a pesar de lo que caracteriza cada una de ellas, todas tienen algo en común: su propia historia y su propia personalidad. Mirad, mis apasionados, qué cocina más bonita, ¿eh? Aquí sí que se nota que está reformada. Ya veréis por qué lo digo. En la parte de arriba está la cocina vieja. Vamos, la antigua, antigua, pero antigua. Así que no te vayas, quédate, suscríbete, compártelo y dale a la campanilla para que te lleguen los vídeos. ¡Gracias! ¡Seguimos grabando! Echan mis apasionados. A ver qué hay por aquí. Esta casa creemos que es de un político. Ya os contaremos algo más que todavía tengo que averiguar. Mirad todos los vasos, todos los platos. Qué pena, ¿eh? Qué verdadera pena. Pues por la edad de la mujer, igual los hijos fueron quienes hicieron la reforma. Me da que sí. Se quedarían un tiempo hasta el 2008. No sé si tendría hijos. Solo he visto antes una foto que ya luego os la enseño. Igual solo tenía un hijo y a lo mejor le ha pasado algo al hijo, por eso está todo esto así. Nunca se sabe, mis apasionados. Aquí está todo, las ollas, sartenes. ¡Ah! ¡Qué pedazo de cucaracha! Mira qué cucarachas. ¡Qué asco! No los había visto así yo nunca. Ya le pillo un poco de manía. Digo yo que tengo cuenta en este lado. Bueno, servilletas. Y bueno, ya nos queda, no nos queda más de la cocina. El reloj a las 11 menos 10 de la noche. A las 11 menos 11 concretamente. Sí, es verdad. Cuídate. Que yo creo que aquí el hijo fue el que hizo la reforma. He visto una foto antes, nene, de un niño. No he visto más. Apasionados, mirad una piquita aquí en la esquina. Qué cosa más curiosa, que es para lavarse las manos. Yo me pensaba que era para agua bendita, pero me falta el grifo. Veréis que aquí están estas escaleras, luego entenderéis. Ahora nos vamos a ir a otro comedor. Bueno, otro comedor. Que es, ¡guau!, impresionante. Mirad, mirad. ¡Tachán!
Mirad qué cosa más bonita. ¿Eh? ¿Verdad? ¡Oh, qué maravilla! Está oscuro, ¿eh, mis apasionados? Mira, para esto es para pescar, para limpiar la piscina, ¿no? Mirad este mueble que tiene ahí cositas. ¡Oh, qué bonito! ¡Hala! La tetera con su juego a tazas. ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Oh, mirad! Oye, celebraron sus 50 años de casados, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Feliz aniversario! ¡Oh, qué pena y qué bonito! A ver, voy a quitar un poco la luz, a ver si se consigue ver mejor. Mirad. ¡Qué maravilla, Dios mío! Yo creo llegar a los 50 años de... ¿eh? De mi aniversario. ¡Ostri! ¡Qué bonita pareja hacían, eh! Me da a mí. ¡Qué maravilla! Tenía cosas muy bonitas, ¿eh? ¡Uy! ¡Escucha! ¡Qué pasada! ¿Qué sería? Era como si fuese para azúcar o algo de eso, ¿no? Este jarroncito, qué bonito. Aquí con sus flores. ¡Hola, yo! ¡Hola, hola, mis apasionados! Eso es típico así de caramelos, ¿no? Ay, qué bonito, me encanta. Esto, uy, hay una tarjeta ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Hola! Mirad, esto no lo he visto yo antes. Mirad, qué bonito. Y cada plato es un pez. ¡Ah! Sí que le gustaba la pesca, ¿eh? Me da a mí. Mirad, mirad, Sí, 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 sí. Cada plato es un pez. Bueno, chicos, voy a parar porque es que yo aquí, ya sabéis, que sigo. He notado 500 aquí. Los manteles, las servilletas. No siempre logramos obtener respuestas a las preguntas más habituales que nos vienen a la cabeza cuando vemos casas deshabitadas y dejadas al libre albedrío. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha quedado todo como está? ¿No se ocupan los hijos de la casa? En estos casos no tengo más remedio que suponer qué puede haber ocurrido en el lugar y deducir acontecimientos según la documentación y objetos personales que vamos encontrando, cuando los hay. De esta casa hemos conseguido conocer algunos datos interesantes para hilar parte de su historia. Y la vas a conocer. ¡Qué maravilla! Lo que... no entiendo dos comedores. Y ahora entenderéis. Tampoco entiendo otro que hay. Pero el otro me puedo hacer una idea por lo que hay. Dos cosas que me gustan muchísimo. A ver si adivinas qué es. Me encanta. Así que ahora os voy a enseñar lo que hay por aquí. Aquí está. Nada más subir. ¿Veis? Está el suelo como más viejo. Es aquí en las estufitas. Y si os dais cuenta, tenía pájaros, ¿eh? Mirad, tres jaulas. Qué pasada, por eso el dibujito de aquí de la pared. Qué bonito. La vivienda tiene muchos años de historia, más de 300. Sí, como lo oyes, más de 300. En el siglo XVIII se construyó lo que se conoce como el cuerpo principal, es decir, el núcleo central de la casa, sobre la que posteriormente, a medida que iba creciendo la familia y sus necesidades, se iban realizando ampliaciones. Cabe destacar que este tipo de casonas se hacía directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de cimentación y sin más material que piedras, madera, tierra arcillosa, arena y cal. Aún así, eran verdaderas fortalezas que aguantaban casi todo tipo de inclemencias de la naturaleza. A medida que se realizaban ampliaciones, se utilizaban materiales más modernos, y en muchas ocasiones se aprovechaba para reformar la construcción inicial.
En sus orígenes, la familia se dedicaba a la agricultura y la ganadería, uno de los medios de supervivencia más habituales en la zona donde se encuentra la hacienda. Los últimos descendientes que habitaron esta casa, a los que llamaremos la familia Pons, además de seguir trabajando el campo y mantener algunos animales en una pequeña granja, comenzaron a involucrarse activamente en las actividades sociales de la población, lo que llevó al señor Pons a implicarse en un partido político, para colocarse en una posición que le permitiera cambiar las cosas y promover el desarrollo de la zona. La implicación de los Pons en la vida política y social de su comunidad fue muy relevante, llegando al punto de convertirse en personalidades con un cierto poder y mantener relaciones de alto nivel. Pero la historia de los Pons te la contaremos en la segunda parte de este vídeo. Pero qué bonita es. A mí me encantan estas cocinas antiguas. Estos muebles... Madre mía, ya os digo, a mí me da muchos recuerdos. Mirad la pesa. Mirad las ollas. Yo creo que aquí pues hacían unas cositas a la leña. Pues como choricito, imagináis, morcillita. Qué rico. Porque yo también he cubierto. A la cocina no le falta de nada. Mira las vasijas de barro, qué bonitas. No hay nada, chicos, antes la he mirado. Mira qué grande. Oye, un arroz ahí. Tela de rico, ¿eh? Refridora. De estas de que van al fuego. Mira la ventana, qué bonita que es. Qué rinconcito. Se ha caído un poco de techo. Pero veis, este techo es más nuevo. Yo creo que había otra clase de techo y también todo esto está clarísimo que lo han reformado. Bueno, pues nos despedimos de esta cocina tan bonita y nos vamos por aquí. Que todo esto parece zona más antigua, ¿eh? Chicos. ¡Tachán! ¿Veis esta escalera? Pues esto sobre el suelo y todo lo que vais a ver está más, mucho más nuevo. ¡Vamos a ello! ¡Tachán, tachán!